Muy buenos días, yo feliz de poder acompañarlos como en cada ocasión y por supuesto con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Lo relevante es este descenso en la temperatura, la lluvia intermitente se mantiene durante el día de hoy, incluso hay un descenso en la temperatura todavía más marcado a los 6 grados. Si tiene que salir de casa hay que salir muy bien arropados y si va a manejar hay que hacerlo con mucha precaución. Para esta tarde aquí en Monterrey la temperatura máxima es solamente de 8 grados, se mantiene nublado, neblina y llovizna ocasional en un 50% y después por la noche se espera un ambiente muy frío, 6 grados, se mantiene las mismas condiciones y la lluvia ligera en un 100%. Recuerden que la niebla con el ambiente frío y la llovizna, esta sensación térmica todavía hace que se sientan más bajas las temperaturas para que lo tome en cuenta. Que este es el panorama para los próximos 5 días, para este inicio de semana, este próximo lunes todavía continúa este ambiente frío, mínima de 5, máxima de 10, las precipitaciones en un 50%, esto también para el martes, mínima de 8, máxima de 14, las lluvias en un 40%, ya se empieza a recuperar el panorama para este próximo miércoles, mínima de 11, máxima de 16, la probabilidad muy baja en un 20%, para este próximo jueves regresa un nuevo sistema frontal, pero esto es seco, mínima de 15, máxima de 24, y el próximo viernes ya desaparecen estas lluvias con un cielo parcialmente soleado, mínima de 10, máxima de 18. Hacia puntos del norte, se mantiene el cielo nublado, llovizna o lluvia, ambiente frío también, valores de un solo dígito, mínimas de 4, máximas de entre 7 y 9 grados, también ambiente muy frío. Para Sabinas Hidalgo, la máxima es de 7 grados, se mantiene nublado, lluvia ligera o llovizna, en un 60%, un ambiente muy frío. Para este lunes, 5 con 10 los valores y las precipitaciones en un 40%. Hacia puntos del sur, también se mantiene nublado, neblina y llovizna, frío también el ambiente, mínimas de 3, destacamos Galeana, 4 para Santiago y Montemorelos y máximas entre 8 grados para Santiago, Montemorelos, 9 para China y Cadereyta y Doctor Arroyo se mantiene en los 17 grados. Y si hablamos de Linares, la máxima es de 8 grados, se mantiene nublado, lluvia ligera, frío también en un 60%, para este próximo lunes 5 con 10 los valores y las precipitaciones en un 40%. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante, el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde con 57 minutos, le damos la bienvenida a una luna nueva. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto estar con ustedes, muy buenos días.